Bueno, pues no sé qué hacer. No sé qué hacer. Aquí está claro una cosa. He estado calladito porque... demasiado enemigo, demasiado rollo aquí. El caso es que no sé ahora qué coño subir aquí. Yo puedo subir aquí. A ver. Y lo voy a subir porque si no la vamos a cagar. Voy a ver, puedo morir y no es plan. Vamos a ver. Otra vez me voy al infierno. Sí, lo había tenido planificado. Vitalidad tengo que subirla, ¿eh? Tengo que subirla. Vamos a subir la vitalidad, ¿no? Vitalidad subida. Vale, ya está. Bien. De acuerdo. La vitalidad está subida y ahora vamos a ver cómo coño salimos de aquí. Esto tiene que ser de aquí. ¿Cómo tiro yo de esto? Ah, bueno, porque lo tengo que fijar. No, pero vamos a ver, pero no tengo por qué estar. Vamos a volver al otro mundo. Es que no debo, no tengo por qué estar en el otro plano espiritual. Bueno, porque por aquí no podemos ir. Esto no se puede abrir ni de coña. Vale. Entonces, esto era aquí. Que tengo que tirar. Lo más pone que hacerlo así. ¿Por qué no puedo tirar de esto yo, hombre? Vamos a ver. Ahora. Vale. Ahora vamos a poner aquí. ¿Y ahora por dónde? Esto de ir así no me hace ninguna gracia, ¿eh? Pero ninguna. ¿Aquí qué coño hay? A ver. Esto es lo que hemos cogido antes. ¿A dónde voy yo aquí? Ay, mira, tenemos ahí un capullito. Se ha escondido. Esto ahora lo vamos a poner aquí. No puedo. Vamos a ver, yo lo que quiero es ponerlo esto. Vete de aquí a tomar por culo ya, hombre. Es que esto... ¡Ay, coño!
Aquí. Vale. ¿Qué es lo que había aquí? Ni idea. A ver. Oh, vaya, Abraham. ¿Qué os pasa a ustedes? A ver. Yo no sé aquí lo que hacer. Ni puta idea de lo que tengo que hacer. Yo nada más que veo aquí un camino, ¿eh? El camino es aquella escalerita que hay allí. No veo otra cosa. Aquí no hay otra cosa que hacer. Por lo menos yo no la veo. Vamos a ver. No tenemos más cojones que subir por aquí. ¿Por aquí? ¿En serio? ¿En serio que tengo que tirarme por ahí? ¿De verdad? Pues no le veo otro sitio, de luego. Aquí ya veo aquí a... ¡Ah, mira! Está ahí el capullito de los cojones. Esto es lo que yo quiero cargarme. Puta. Cabrón de mierda. Este es el capullo. Este es el capullo que me tiene hasta los cojones. Este es el que te mata. Ahora yo no tengo para curarme. Ahora yo no tengo para curarme. A ver. Un momento, aquí. Aquí. Cago en la puta. ¡Joder! No me hagas esto, coño. Aquí estaba esto, el cipote este. Como me den otro toque, me matan, ¿eh? ¿Pero dónde está esto? Ya está muerto. Es que tengo que darle otra vez ahí. Y no lo he visto, no lo veo. Me cago en su puta madre. El juego es bastante, bastante difícil, ¿eh? Yo ya os lo apunto. El juego es bastante jodido. Aquí estamos otra vez, vamos a tirar. Pero es que yo tengo que tirar. No voy a tirar por ahí, voy a tirar por... A ver. Porque por aquí... ¿A dónde voy por aquí? A ningún lado.
Bueno, vamos a... ¿A qué? A recoger nuestras armas de los cojones, claro. No las vamos a dejar. Pero es que si me voy a la otra hoguera, la pillo mejor. O sea, si yo cambio de aquí de... Vamos a ver. Si yo viajo al vestigio este... Yo estoy en este, ¿no? Si me voy... A ver. Si me voy aquí... Es que no recuerdo cuál era. Este era, ¿no? A ver si es este. A ver, para coger... Es que no sé lo que he perdido yo ahí. Es este, sí. Este que ya el tío este que estaba aquí no está. Por algún motivo no está. Pero es que no quiero perder yo. Es que ya es demasiado, ¿eh? De verdad, ¿eh? Os juro que es demasiado, ¿eh? Aquí debería de haber otro más. Que no veo. Aquí debería de haber otro enemigo más y ahora no está. ¿Por qué? Debería de estar, ¿eh? Es que este siempre está aquí con otro. ¿Por qué coño no está ahora? Con su puta madre con esto. Además, tener en cuenta que estamos en los principios del juego, en donde la dificultad es mayor. Al principio del juego, cuando el nivel no es un nivel de esto que se pueda, pues es todo peor. Yo te digo a ti que aquí me falta a mí, a ver, ya lo he recuperado. Aquí había muerto ya, ahí había muerto seguro. Pues tengo 2000 y pico y me están disparando ahí. Aquel desgraciado. No, uno que está allí. Aquel, ese que está ahí, que lo había que pillar por aquí. Que me está cogiendo. Este siempre se coge por aquí. Y por algún motivo ha salido. Aquí hay un enemigo, ¿eh? Aquí un cabrón. Vamos a ver por dónde coño. Es que... Vamos a ver. Entonces, ahí está el enemigo ese, que yo digo, que no sé
si ir por él o no ir por él, no sé qué coño hacer. ¡Ay, hombre! No me dejáis que vaya por él, coño. Es que no me dejáis. A ver si desde aquí lo pillo. ¿Dónde está esto, coño? Aquí. ¿Dónde estás, capullo? Ahí, ahí está. Este enemigo es peligroso, ¿eh? Es bastante peligroso. A ver si se aburre, porque subir no va a subir. Cuidado porque me puedo caer al suelo, ¿eh? No lo he pillado. No, yo aquí a 100 no lo cojo. Tiene que separarse. Capullo me lo tengo que cargar. Ahora podía haberle dado, es que está disparando. Ay. Esto se va a alargar, ¿eh? Porque yo no voy a viajar. Venga, ahora le he dado unos poquillos seguidillos ahí. Él se tiene que separar. Si no, no lo... Vaya conversación más amena tenemos, tío.
Si no hubiéramos matado al desgraciado ese que va inmortal, esto no podríamos estar haciéndolo ahora, ¿eh? Lo hemos conseguido hacer así porque antes hemos matado a... Anda, que coger la pelota esa que va flotando no cuesta trabajo pillarla. Seguramente llevaré yo aquí otro artilugio que puedo utilizar para cargarme este capullo, pero es que no sé cuáles son. Sepárate ya, hombre. Vete ya a tomar por culo ya, hombre. Ya era hora. Ya era hora, coño. Vale. Esto ya ha caído. Este capullo ha caído ya. Vale. Es que es difícil de matar, ¿eh? Ahora vamos a ver qué es lo que hay aquí. Porque si yo me subo aquí, llego y consigo subirme antes de que él, pero es que desde allí me puede coger y pegarme toda la magia esa que echa. Él suelta una magia que no es precisamente un dulce. A ver qué hay por aquí. Vamos a tener que utilizar el farolito. A ver qué hay por aquí. Vamos a subirnos otra vez. Hombre. Vale. ¿Y ahora qué? Ahí tenemos un enemigo menos. Aquí hay algo. Pero esto va a caer. ¡Ay, coño! No tengo. Tengo que... Ha caído el suelo. Ahora nos tenemos que tirar y a repetir. No sé lo que es, pero no lo vamos a dejar, ¿no? Vamos a sacar la lámpara. Y volvamos. No sé si seguí con la lámpara. A ver qué hay por aquí. Esta parte, yo estuve por aquí y no podía pasar aquí. Ahora sí podemos pasar. Lo que pasa es que allá estoy viendo yo ahí a un capullo que vamos a matar ahora mismo. Aquí no puedo. ¿Ya ni nadie más? ¿Seguro que ni nadie más? No me fío de esto ni un pelo. Yo no me pongo a mirar lo que cojo ni a lo que no cojo, ¿eh? Él ya se verá en su momento. Lo que sé es que esta parte me parece que muere aquí. Aunque yo saque la lámpara, me parece que no... Que el único sitio es por allí. Hay que salir por aquí. No hay otro. Claro, este es el sitio por el que yo desde allí no podía entrar. ¿Y esto se puede abrir o no? No.
Vámonos de aquí. Hay una cosa clara, que me he cargado el desgraciado ese, que de verdad que le tenía ganas, porque a mí antes me mató un par de veces. Este capullo que está aquí. Hay otro más arriba que ese no, ese sin magia ni nada te lo cargas. Es un caballero también, pero te lo cargas, sin magia ni nada. Pero es que este no, este es muy jodido. Este es muy jodido. Bueno, vamos a ver, es que yo no sé ya por dónde coño ir. Que no tengo más. Asqueroso. Este lo tengo que matar. Pues tenemos que cargarnos con este. Este es duro, ¿eh? Vamos a esperar. Pero no es tan duro como el otro. Es duro, pero no como el otro. Este lo maté yo antes, pero lo maté sin magia. Este lo maté yo antes sin magia. Me metí aquí y con el bastón me lo cargué. Ahora lo ha sido con magia. Si yo aquí ahora... Vamos a ver. No puedo mejorarlo porque me falta. No puedo. Y esta gente... Ahora mismo, de momento, esta gente está... Y ahora si me tiro otra vez por aquí, otra vez vamos a lo mismo. Que no sé ya qué coño hacer. Esta gente tienen que estar muertos. Aunque yo haya mirado ahí, esta gente tienen que estar muertos. Bueno, aquí no, aquí van a estar vivos. Veis, este es grande, ¿eh? Es grande, pero cae. En cambio, el otro no. El otro es jodido con cojones. A ver si ahora puedo subir el nivel. Vamos a ver. Es que aquí no sé lo que hay. No tengo ni puta idea lo que hay aquí. A ver. Quieto. Esto no se puede... Esto aquí me hundo yo. ¿Qué va, niebla? No, va a ser que no. Va a ser que no. Voy a ver aquí. Esto tiene pinta de ser un atajo. De que esa tabla se puede traer para acá. Yo creo que esa tabla que está ahí se puede empujar y se convierte esto en un atajo. Pero ¿cómo llego yo allí al otro lado? ¿Cómo coño llego yo al otro lado? Vamos a ver si puedo subir el nivel, porque es que no me gusta perder. A ver si puedo ahora. Ahora puedo subir un nivel. Vamos a mejorar personaje.
Bien, mejorar el personaje. Siempre tengo el dilema de qué coño subir esto. Ajá, vitalidad. Endereza, que es el... Yo me voy aquí al infierno, que es lo mío. Yo soy mago. Si es que soy mago, coño. No le he dado a... Deben de estar muertos, ¿eh? Yo no le he dado a revivir nada. Deben de estar muertos esta gente. Vamos a comprobar. O le he dado a revivir. A mí me parece que no. A ver. Este está muerto. Aquí no está. Claro, aquí está. Está muerto. Si le doy a tumbarme ahí, entonces están todos vivos. Que es lo que a mí no me interesa. Lo que me interesa es llegar allí, a eso que he visto ahí. Para eso, pues tengo que mover esto otra vez. Vamos a poner la lámpara. Voy a tener que cambiar el mundo. Aquí, esto, aquí. Ahí, por favor, aquí. Ahí. Vale. Vale. Esto está lleno de gente viva aquí, como su puta madre. La escalera está aquí. Mira, ya no ha oído eso. Ya se ha ido para arriba, me ha dejado aquí. A ver. Bueno, mira, yo me voy ahí por la escalera. Porque es por donde tengo que irme. ¿Para qué vamos a matar aquí ahora a nadie? Vámonos por aquí. ¿Y ahora dónde está esto? Vamos la puta. ¿Dónde coño está esto, joder? No estoy yo muy conforme con tirarme, ¿eh? No porque no sé si llegaré o no llegaré. Mira, otra vez estoy aquí. Que no puede ser. Otra vez estoy aquí. En la puerta de los cojones. Uy, este es el peligroso. Ese es el peligroso. Vaya, ese que te mata. Este hay que cargárselo porque el otro estará por aquí.
Vamos a ver. Vamos a subir y vamos a bajar otra vez. Vale, volvemos por aquí y otra vez estamos en las mismas. La escalera. Escalera, me han dado unos pocos de toque los cabrones. Y ahora estamos otra vez en la misma. Tiro por aquí. No sé por dónde es. Que no sé por dónde, ¿eh? Por aquí arriba voy a ir otra vez al mismo sitio. Y si tiro por aquí. Quieto. Cuidado con este, ¿eh? Es que este te mata. No he podido darle a la mierda de su puta madre. Bueno, pues ya está. Este ya lo mataré. Que se vaya a creer este, que se va a quedar ahí vivito y coleando. Este morirá, claro que morirá. Por supuesto que morirá. Ahora mismo ese lo voy a dejar ahí quieto. Voy a ver si recupero lo mío. Me tiene ya hasta los cojones, vete ya por ahí, hombre. Yo lo que quiero es recoger lo mío que está aquí. Esto. Y ahora me voy otra vez para arriba. No voy a hacerte nada porque es que es imposible. Tengo que encontrar. Primero tengo que cambiar el mundo. Cosa que ahora no voy a hacer. A este no lo voy a matar tampoco ahora. Esto es un rollo como la copa de un pino. Interactuemos aquí. Si descanso, están todos vivos. De todas maneras, están todos vivos. Viajar vestigios. Mejorar personaje ahora no puedo porque tengo 800 y pico. ¿Cómo voy yo? ¿A dónde tengo que ir? Vamos a ver. ¿Otra vez tengo que hacer lo mismo? ¿Otra vez igual? Vamos a ver. Seguimos. ¿Esto qué es? ¿Quién me está disparando por ahí, hombre?
Por ahí no voy a ir porque estás desgraciado. No. Mátate, cárgate esta mierda ya, hombre. Cárgate esta mierda ya. Que puedas cargarte a este desgraciado. Joder. El mundo aquí lo puedo... Es que este es el lío que yo tengo. El mundo lo puedo revivir, pero... ¿Es lo que tengo que hacer? ¿Es lo que tengo que hacer? Este es el desgraciado de antes, que como he dicho antes, desgraciado este de mierda. Es que esto no paran de salir. Esto no paran de salir. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Es que estos no paran de salir. ¿Cómo coño voy yo allí? El desgraciado, el otro disparándome también, el cabrón. Es que esto no para. No para. Mira, ahí está el otro otra vez. Hola. ¿Cómo coño atravieso yo esto? Este es el problema. ¿Cómo coño atravieso yo esto? No paran de salir. No tengo más vida. Yo no tengo más vida. A ver. Ah, bueno, sí que no tengo yo la lámpara puesta. Puta. Este es el cabrón que no puede ser.
Este es el cabrón que no puede ser. A ver la escalera esta. Súbete, súbete, súbete. Súbete por aquí que la vas a cagar. Que tienes al desgraciado ese ahí y la vas a cagar. Aquí está esto. Esto es lo que yo quería hacer. Esto es lo que yo quería hacer. Esto es, ahí está, ahí, ahí, ahí. Y ahora vamos a cambiar el mundo. Si me deja. A ver si me deja. Venga, hombre. Bueno, va, ya está. ¿He muerto aquí? Sí. Este es que te mata. Pero bueno, estoy aquí al lado de la... Estoy justo al lado de la esta y tengo ya el atajo ese abierto. Así que... Vamos a recuperar... Estaba aquí, ¿no? Sí, aquí está, ¿veis? O sea que... Ahora no ha importado nada. Hemos perdido nada. Y el atajo tiene que estar ahí. Vamos a ver el atajo. Pero espérate, por aquí era. Toma por culo por allá, anda. Y ahora vamos a ver. A ver dónde mierda, hijo de puta. Bueno. Atajo hecho. Que era lo importante. ¿Vale, amigos? Tendréis que fijaros cómo lo he hecho. Porque yo, la verdad... Me he movido tanto y tan rápido, huyendo del desgraciado ese, que sale cuando el suelo se pone rojo, que no sé por dónde he tirado. Vamos a dejar el vídeo aquí. Continuaremos seguramente por ahí, por el atajo, porque por aquí, por la puerta, no podemos avanzar. Ay, yo creo que no. Por intentarlo. ¿Eh? Puerta no se mueve. Bueno, boneca. Continuamos, esto es un juegazo, ¿eh? Conforme vayamos jugando, iremos avanzando cada vez más y más. Y se va a hacer... Cada vez va a engancharnos más. No sé lo que nos espera, pero... Seguro que todo esto que estamos viendo ahora mismo... Ya mismo estaremos dentro de algún palacete o algún rollo de castillo. O vete a saber. Un saludo. Os espero en el siguiente vídeo, amigo. No quiero hacerlo demasiado largo. Hasta luego.